Hola chicas y chicos y bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, lo primero de todo, espero que hayáis pasado unas felices fiestas increíbles y que os hayan traído muchos regalitos. Lo segundo es que estoy malita, ¿vale? Estoy regular de la garganta, así que como veis pues tengo la voz un poco tomada y bueno, pues eso, lo que tiene coger. Bueno, en este vídeo la verdad es que este vídeo yo lo hacía hace mucho tiempo, pero no sé, perdí la costumbre de hacer el vídeo de mis regalos de Reyes, de Navidad y tal, porque no sé, la verdad es que dejé de hacer el vídeo, pero este año me he animado a volver a hacerlo de nuevo. Espero que os guste mucho y no sé, a mí me encanta ver los vídeos de los regalos de Reyes de los demás, no sé, me gusta ver esa ilusión en las personas. Y nada, sin más, para que no se haga muy largo, empezamos. Bueno, en primer lugar os voy a enseñar lo que me trajeron en casa de mis padres. Me trajeron este paraguas de aquí, que está abierto porque ya lo he estrenado, porque eso sí, no para de llover. Y mirad cómo es, no lo voy a abrir porque estas cosas dan muy mala suerte. Y sí, yo pues miro esas cosas, ¿vale? Es así con unicornios, transparente y mola un montón. Luego la verdad es que me hacía muchísima falta y me trajeron este pijama de aquí que es súper mono. No es un pijama en sí, es un camisón, pero me encanta porque tiene la parte de arriba así, luego tiene esto y esto así como una faldita. Parece súper mono la verdad y tiene pinta de ser muy muy cómodo. Me trajeron también el jersey que llevo puesto hoy, así que os lo voy a enseñar. Es así con un reno y pone aquí Merry Christmas. Pero la verdad es que aunque sea como muy navideño, lo pienso seguir usando hasta que se vaya el frío, porque me ha encantado. También este jersey de aquí, que lo había visto muchísimo por las redes sociales y la verdad es que me encanta. Es de estos más larguitos, que te tapan el culete. Y me gustó un montón. La verdad es que como veis, todo lo que sea rosita parece que es un acierto. En casa de mis padres también este kit de aquí. Que viene como si fuera una colonia, porque pone Sport Water. Me imagino que no será tan fuerte a lo mejor como una colonia, sino que será como una bruma. Sport Water, gel de baño, leche hidratante y un desodorante sin gas. La verdad es que está muy bien y a mi chico le trajeron uno igual, pero no. Y bueno, en mi casa creo que no se me olvida nada, o sea, en casa de mis padres me trajeron esta pulserita de aquí de plata, que me parece súper bonita, con un infinito. Y esta de aquí, que la verdad es que me hizo así, me emociona un poco, porque pone, bueno, no sé si se va a ver, pero pone como tú no hay nadie. Y bueno, pues eso, que yo soy muy sensible para estas cosas y la verdad es que estos detalles me vuelven loca. Mi hermana me regaló esta paleta de Rihanna, es de la colección Fenty y se llama Galaxy. La verdad es que todavía no he tenido tiempo porque os estoy grabando esto el día 7 y ayer fue cuando nos dimos los reyes. Bueno, ayer fue cuando vinieron los reyes y claro, no me ha dado mucho tiempo. Este es el packaging, lo veo un poco sucio sinceramente porque a nada que le pongas el dedo se marca, pero la verdad es que es una pasada. Y luego pues la paleta tiene aquí un espejito y estos son los colores. A ver, esta paleta es glitter prensado, es decir, no esperéis una pigmentación alta ni que el color sea como lo veis en la paleta, porque no es una sombra como tal, es glitter. Bueno, luego mis suegros nos han regalado a mi chico y a mí un kit, bueno, un kit. Es una cajita, a ver, os la voy a enseñar. Bueno, es esta caja de aquí, de Wonderbox, que se llama Mil y una noches deliciosas. Y tenemos 1740 hoteles para elegir, para irnos de fin de semana o una noche. Te puedes ir una noche con desayuno y cena, una noche desayuno, actividad y actividad bienestar, dos noches con desayunos y cenas, o una o dos noches mágicas con desayunos. No sé, pero la verdad es que es muy chulo y pone hoteles, palacios, monasterios, cortijos, hoteles gastronómicos y mucho más a elegir. Así que nada, lo tenemos sin abrir. Lo abriremos para ir viendo dónde nos vamos a ir, pero bueno, que muchísimas gracias. Bueno, y luego mi cuñada y mi cuñado, por parte de mi novio, me han traído este jersey de aquí que pone Power.
Y me ha encantado, la verdad, es así de pelito y como veis, pues rosa. Ya rosa, de pelito, un acierto Aparte total. del jersey, esta mochila rosa de pelito, si es que no hay pérdida. Y la verdad es que me encanta, no me digáis que no es súper bonita. Las dos cosas, por si a alguien os interesa, son de Bueno, ahora Stradivarius. sigo con lo que han dejado los reyes en mi casa. Bueno, la verdad es que me debió portar súper bien porque me han traído lo que pedí, que yo pedí dos cosas y me las han traído, pero me han traído con creces, ¿vale? O sea, me han traído más cosas y no me puedo quejar. Una de las cosas que pedí fue este libro de Moderna de Pueblo, tenía muchísimas ganas de leerlo. Pone un libro de empoderadas idiotizadas, ¿vale? Y bueno, tiene muy buena pinta. He oído hablar por redes sociales muchísimo, muchísimo de este libro. Y le tenía muchísimas ganas y bueno, pues ya lo tengo aquí conmigo. Y los Reyes Magos, mira, meten el ticket regalo por si acaso no me gusta, pero sí estaba en mi lista. Y bueno, no es libro como tal. A ver, no quiero decir que no es libro como tal, ¿vale? Es un libro, lo que pasa que es como más cómic, ¿vale? Es como un tebeo, más que como una novela. Me han traído también esta paleta de Becca, que la he estrenado hoy. Yo no sé si tendré ya algo. Yo creo que sí que se ve todavía el iluminador. Me encanta, es una pasada y encima ahora la tenéis Y rebajada. también me han traído esta cajita de aquí de Zoeva, que vienen las tres paletas de la colección de chocolate, creo que se llama. Ah, no, de Plaisir se llama. Perdonadme si no hablo muy bien, ya os he dicho que estoy mala de la garganta. Pero bueno, viene así un cofre y vienen aquí las tres paletas. Ya he estrenado una de ellas ayer en cuanto me la trajeron los reyes. Y deciros que me está encantando, no había probado nada, o sea, a estas alturas no había probado nada de Zoeva, pero ni siquiera una brocha, o sea, es decir, no he probado nada, nada de la marca. Y he de decir que me he estrenado con esas paletas y me han súper encantado. Y bueno, ahora os voy a enseñar una cosa, ¿vale? Que no me esperaba para nada, pero fue como decir, wow, o sea, qué súper regalo. Lo que pasa es que no os lo quiero enseñar así porque no os quiero reflejar. Pero os voy a enseñar la foto en el móvil de lo que es. Que creo que lo estáis viendo. De hecho, mirad, estoy grabando con él. O sea, la luz que me está dando es la del espejo. Y es este espejo de aquí, que es de Burlesque. Y de verdad, es muy genial. O sea, lo necesitáis. Tiene tres tipos, dos tipos de luces y tres intensidades diferentes. Y es Lo último genial. que me queda por enseñaros es estas botas de aquí, ¿vale? Que tienen la solapa así con los brillantitos, el pelito y todo. En fin, no le faltan detalles y ya sabéis, pues son muy yo, ¿vale? Muy horteras como yo. Y me Lo único que voy a encantan. enseñaros es que mi hermana fue a la exposición de Harry Potter, a la exhibición esta, y me trajo este bote de grageas, que no creo que abra porque la verdad, es como de recuerdo. Y solo ver que pone vómito y vómito, como que se me quitan un poco así las ganas de comérmelas. Pero bueno, la verdad es que es un Bueno, recuerdo. he dejado para el final mi regalo estrella porque era lo primero de mi lista de reyes y lo que más quería yo. Y es esto de aquí, ¿vale? Es un ukelele, sí, o sea, no era coña cuando lo dije en redes sociales que mi propósito de este año es aprender a tocar el ukelele. Y bueno, además es que justo donde trabajo, al lado hay una tienda de música y siempre veo todo, los pianos, las guitarras, tal. Y un día lo vi y dije, ¿qué es? Y no caí yo, ¿vale? Y me dijeron, un ukelele tal. Y yo, madre, quiero aprender a tocar eso. Y bueno, viene así, es de la marca Aston, que sé que alguien por Instagram me lo había preguntado. Viene en su funda. Y bueno, ya está afinado y todo, ¿vale? Porque a mi chico se lo afinaron en la tienda. Y es así. O sea, no me digáis que no es mono. Y es de la marca Aston. Y es el modelo UK 100. Y bueno, pues ya iré aprendiendo a tocarlo. Porque la verdad que, como os digo, tengo muchísimas ganas de aprender. Es mi propósito. Y yo para estas cosas no es que tenga un talento especial ni nada. Pero cuando me propongo algo así fuerte, lo suelo conseguir. Además, como tengo 3 horas libres en el trabajo, de descanso son como, es lo que pienso hacer, ¿vale?
Espero que, sobre todo, que me entre en la mochila del trabajo, y si no, pues yo voy con maleta a trabajar, no me importa, pero quiero aprender este año a tocar el ukelele. Si hay alguien en la sala que sepa tocarlo, que lo haya tocado, que me dé consejos, escribidme aquí abajo, por favor, porque necesito hablar con vosotros. Nada, espero estar pronto tocando mi ukelele, que además me regalaron 2 púas rosas también, que creo que las tengo en el salón. Y nada, lo siento por mis vecinos, que porque mientras aprenda, pues eso. Pero bueno, deciros que estaba practicando el otro día y casi me quedaba dormida por escucharlo, no sé por qué, no sé qué tiene, pero me relaja. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os hayan traído muchas cositas y hasta pronto.